Muy buena gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo especial. Bueno, ya sabéis que en mi canal tengo una cifra de 1.217 personitas siguiéndome. Y bueno, a día de hoy, día 3 del 11 de 2015, no había hecho ningún especial, ninguna cosa por esos 1.000 suscriptores que se suele hacer, como enséñame tu cara, hazte un video bailando. Vete a pegarle a la prima del primo del octavo de Juan Carlos I. Bueno, etcétera. Y total, hoy os voy a decir, como habéis dicho en el, como bueno, como bien he dicho yo en el título, el secreto de todo youtuber. Es el secreto, no hay más. Y esta vez me quiero enfocar a todos esos youtubers chiquiticos que no saben cómo crecer en este mundo. Tengo que admitir que yo soy demasiado chico como para decir esto, pero lo voy a decir. Youtubers como Rubius, como Mangel, como AuronPlay, como Wismichu. Hoy me voy a centrar en esos tres youtubers. O sea, esos cuatro. Fíjate tú que se me ha olvidado ahora contar. Bueno, hoy me voy a centrar en esos cuatro. Porque esos cuatro son youtubers muy famosos en el mundo de YouTube. Que critican, que hacen gameplays, una gran variedad, ¿no? Y todos ellos, si os fijáis, tienen algo en común. Y es el secreto para crecer en este mundo. Es el secreto. O sea, no tiene más. Y vosotros estaréis diciendo, ¿quieres decirlo ya que llevas 1 minuto y medio de vídeo y no lo has dicho? Pues espérate. Espérate. El secreto para que crezcas en el mundo de YouTube es muy simple. Pero lo que lo voy a decir, ¿eh? Lo digo ahora. Espérate. Espérate, lo digo ahora. El secreto es... ¡Del todo! Che, che, che. Vamos a ver, frénate. Frénate y no le des tanto, que te voy a decir secreto. Tú tranquilo. El secreto de YouTube son los gatos, tío. Está clarísimo, son gatos. No hay nada más que fijarse que youtubers como Rubius, como Mangel, como Alesbi, como AuronPlay, como Wismicho tienen gatos, ¿eh? Illuminati. Un gato, ¿eh? Illuminati. ¿Has visto el gato chino que tiene aún? Tiene mierda. Rubius, que son gatos, que es el secreto, pero a mí no me pegues, porque este vídeo es la hostia. ¿Y sabes por qué? Porque te he dicho el secreto. Me van a denunciar, me van a meter en la cárcel por decir secreto para YouTube. Y cuando llegue a tu casa y te compre un gato, va a tener 2 millones de suscriptores, pero a mí no me va a tener que echar la culpa porque va a ser así. No quiero decir nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima porque me pegan. ¡Chao! Vale, ya, en serio. Ya nos vamos fuera de coña, ya está bien. Bueno, quería iniciar este vídeo como un especial, un poquillo de gracia con esos gatos. Que bueno, es curioso, ¿no? Como youtubers famosos todos, si te fijas, el 70% tienen gatos, ¿no? Algo curioso y bueno, debería dejar ahí el gato. Debería dejar el dato ahí, suelto. Bueno, metemos ya en plan serio. ¿Cuál es el secreto para YouTube? Por lo menos desde mi punto de vista, para crecer. Pues el secreto es que te guste. Realmente esto suena mucho a mariconerío. No, no, es que te guste. Que te guste hacer tus vídeos, que cuando haga un vídeo no lo haga obligado, no lo haga porque, Dios, me quedan, tengo una hora, voy a hacer un vídeo, lo subo y... No. Si lo haces un vídeo, lo tienes que hacer bien y que te guste hacerlo, que te apasione el decir, oye, le voy a poner este efecto, no sé qué, le añado esto. Eso es realmente lo que te va a hacer grande en YouTube. El tener uno o dos suscriptores, y me dirijo a todos esos youtubers que sois así, no va a perjudicar, sino realmente si publicáis buen contenido que a vosotros os guste, os vaya a buscar el público que realmente es bueno para vosotros. Si realmente os fijáis en youtubers famosos como Auron, como Wismichu, como Rubius, ellos nunca empezaron por dinero. Simplemente YouTube estaba en esa época como un ocio. Y mira hasta dónde han llegado. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Que hagas las cosas porque te guste. Que no te fijes en los demás. Que te fijes en ti mismo y en progresar cada día. Que si te fijas en otros, que sea para mejorar tu contenido. Es decir, no todos, o sea, todos hemos empezado a añadir música a los vídeos porque uno se lo hizo, porque hemos empezado con los gameplays porque otro se lo hizo, pero intenta innovar en todo eso. Y eso va a ser lo que va a hacer grande. Yo realmente me vi con 1.000 suscriptores en muy poco tiempo y me sorprendí bastante. Hacía los vídeos porque realmente me gustaba hacer los vídeos
y me entretenía con ello y lo sigo haciendo. Hago un vídeo cuando quiero realmente hacer un vídeo. Si no, soy como Auron. Si no me apetece hacer un vídeo, simplemente no lo hago. Porque es algo que si no lo haces con ganas, no lo haces bien. Y no tengo nada más que decir. Gracias por esos 1.000 suscriptores y espero llegar a esos 10.000. Siempre es un objetivo grande, pero siendo como me guste, yo creo que llegaremos. No tengo nada más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Chao!